Lekuk elkartea, auzoak abian proiektua bultzatu egin zuen, proiektu komunitario bat egiteko. Baina bai irara, bai amezela. Programazio komunitarioan punto batzuk bultzatzen dute. Eta puntu bat da hori, bai irala eta amezolako merkataritza bultzatzea. Ninengoen iralako mendeurreneko talde baten, eta horren ondorio, han elkartu ginen jente batzuk, merkataritza bultzatzeko asmoz eta gustatu zitzaidan, ze ni irala bizin naiz, eta ni ez daukatez dendarik ez ezebez, ni auzoki denaz, eta ikusten dut lokal pilo bat dauzela utzi. Lehenengo geuren artean elkartu ginen, eztabaidatzeko edo hitz egiteko, auzoak abian taldearekin, zen egin genezakeen hori bultzatzeko. Iralan dago diseinatzaile bat eta berak diseinatu zuen logo bat. Dendaz denda joan ginen gure ideia bai iralan bai amezolan, esan ez jendeari edo saltzailei. Elkartu ginen haiekin gure ideia proposatzeko. Eta gero eztabaidatu haien artean eta gure artean, zer egin genezakeen gure ideia edo asmoa errealitatez bihurtzeko. La Asociación de Comerciantes empezó como un WhatsApp, era un grupo bastante pequeño. Entonces, dentro de las reuniones del proceso comunitario, la gente se empezó a enterar, se fueron uniendo, empezó a entrar más gente, luego el boca a boca atraía más gente y al final nos juntamos ahí 50 empresas que decidimos que, ya que nos estaban dando este empujón, pues lo mínimo era tomar alguna forma unificada de cara tanto a instituciones como a los vecinos, pues formar una asociación. Así eran, mire ustedes, saltzaileak, curiositates, Juan Siren. Haie kuriositatez eta gu, irrikitan abertzer gertatuko zen, ere bizimodua da hori saltzea, eta nik nahi dut haien dendetan erostea. Positiboa bilera asko izan ditugu, eta erlazioa haiekin oso ona. Seguimos aportando, luchando, y estar todos los comercios unidos, yo creo que podríamos seguir avanzando y podríamos mejorar. Para que las personas que viven en este barrio y alrededores ayuden y colaboren para seguir dando vida al barrio. Veo que existe un gran peligro por todo el tema del comercio electrónico. Ha habido una explosión enorme y un cambio en los hábitos de consumo que hace que la gente tienda a consumir en Internet donde se ofrecen mejores precios. ¿Cuál es la ventaja del comercio local? Pues la inmediatez y la cercanía, en el estar en el barrio, el participar, el dinamizar. Entonces, lo más importante de todo es que sientan los comercios como parte del barrio, que es algo que nunca le va a poder ofrecer una web. Creo que se ha plantado la semilla con estas campañas y que ya está germinando y que ahora vamos a tirar para adelante, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. La gente se tiene que acostumbrar a su barrio, tiene que disfrutar de su entorno, que no solamente es un sitio donde dormir y meterte entre cuatro paredes, que hay que salir y disfrutar. Con estas iniciativas yo creo que son un empuje para que todo esto siga adelante, pero hay mucho trabajo todavía por hacer.